Buenas, no sabéis lo que me he reído con este primer tomo de esta novela Danmé, de El sistema de autosalvación del villano Escoria. Me lo he pasado bomba leyendo este libro, o sea, no os digo más. De todos los Danmé que me he leído, esta es la tercera historia. Y la verdad es que ha sido, los otros me han gustado mucho, pero es que este me ha parecido súper ameno, es súper divertido, me lo he pasado, o sea, me lo pasa también, estaba yo sola en el tren riéndome de todas las situaciones que pasaban en este libro. Y la verdad es que os lo recomiendo, si queréis adentraros en el mundo de Danmé, yo creo que de las tres historias es la más sencilla y sobre todo es muy, muy divertida. ¿Y de qué va esta historia? Pues esta historia va de él, que es el villano Escoria, que me hace mucha gracia, os voy a decir el nombre para no equivocarme, porque es un chico que se llama Shen Yuan, que le encanta leer novelas digitales, novelas de, pues eso, de estas épicas, de fantasía, de romance, lee de todo, y una de las últimas novelas que había leído, esperad, yo os digo el título de la novela, porque me moría de la risa solo de la novela. Que decía La senda del orgulloso demonio inmortal, una novela de fantasía de sementales. Ya con eso os podéis imaginar de qué iba, porque se supone que sementales que eran hombres poderosos, hombres que tienen un harén de mujeres y tal, y era muy gracioso. Entonces Shen Yuan fallece en el mundo, en nuestro mundo, y se mete en el sistema de esta novela con tan mala pata que pasa a ser el villano, que es Shen Qingqiu, ¿vale? Que es este de aquí, que es el que es el maestro del protagonista de esta novela, que es este chico de aquí. El protagonista de esta novela se llama, os lo tengo que leer también porque, como os digo, yo los nombres, eso me cuesta bastante, Luo Bingge, ¿vale? ¿Y de qué va la historia? Pues la historia va, el protagonista, que en este caso es el villano de esa historia, uno de los villanos, cuando era un chico y que leía novelas, pues se había estado metiendo mucho con el autor digitalmente, porque decía que estaba cayendo en todos los clichés típicos de esa historia, que vaya absurdez, que le pasa de todo al protagonista, pero el protagonista siempre se salva, pero porque pobrecito, y que al final él, porque el protagonista es medio humano y medio demonio, y hasta que descubre que es medio demonio y que tiene mucha fuerza, pues pasa por un montón de problemas, muchísima gente se mete con él, lo acosan, lo fastidian. Cuando está en el clan de cultivación donde él es el maestro, él, que se da cuenta que tiene más fuerza y que puede tener un sistema de cultivación importante, pues no le enseña bien y aparte le tiene rabia, y desde el minuto uno se dedica el villano original a acosarlo. Acosarlo tanto es así que al final llega un momento que lo tira a un foso, a un abismo, que es donde están los demonios, y es ahí donde él consigue toda su fuerza y donde ya se da cuenta que tiene sangre de demonio, y cuando vuelve al mundo terrenal se dedica a vengarse de todo el mundo mientras va haciendo un harén de mujeres grandísimo. Y el final del villano, os lo digo porque eso es el principio, porque el protagonista lo sabe, es que se venga de él cortándole los brazos y las piernas y dejándolo encadenado, y él dice que lo transforma en un palo humano. Me estoy riendo porque es que la verdad es que la situación es de que de repente él se encuentra en ese mundo, en esa novela, y él se encuentra que él es ese villano, es esa escoria de persona que se ha metido con el pobre chiquito, y cuál es su final. Entonces, ¿qué pasa? Que él intenta ver qué puede hacer para no tener ese final. Pero mientras va intentando hacer cosas, el sistema de esa novela, como si fuera un videojuego, le va diciendo lo que puede y lo que no puede hacer. Y según qué hace, pues puede tener puntos o le pueden quitar puntos. Y claro, también le dicen que tiene que continuar la historia de una manera más o menos normal. Por lo tanto, el chico, para que sea el detonante de toda la historia, tiene que terminar cayendo en ese abismo. Pero claro, él no quiere tratarlo tan mal porque tampoco él está pensando en él, y él está pensando que si lo trata muy mal luego querrá vengarse de él. Entonces empiezas a ver una serie de malos entendidos entre el villano y el protagonista, porque el protagonista, el pobrecillo, es un chiquito que cuando lo conoce al principio es un chico de 14 años,
que nunca ha tenido cariño, nunca le han, nunca lo han apoyado, nunca se han fijado en él, aunque él es muy guapo y tal, y hay chicas que ya empiezan a sentirse atraídas por él, pero nunca había sentido, ¿cómo decirlo? Nunca había sentido cariño y apoyo. Entonces, ¿qué pasa? Que el villano, poco a poco, claro que es en Joan, pues empieza a ver cómo puede tratarlo un poquito mejor sin pasarse, o sea, empieza a apoyarlo un poco para que él luego no piense tan mal de él, pero por otro lado el protagonista empieza a malentenderlo, empieza a pensar que le tiene cariño, que lo está apoyando, entonces poco a poco se empieza a dar la vuelta un poco a la historia. Y me hace mucha gracia porque se va viendo que los pensamientos del protagonista, del villano, que va diciendo, pero ¿por qué está mirándome así? ¿Por qué está haciendo eso? Porque claro, el protagonista, el chico, el que es el bueno, se gana el corazón de muchas mujeres haciéndole comida, siendo más cariñoso, siendo protector. Entonces, poco a poco, ese tipo de actitudes las tiene hacia su maestro. Y el maestro está pensando, ¿por qué me está mirando a mí? ¿Por qué me está haciendo a mí la comida en vez de hacérsela a esa chica preciosa de ahí? Que hay alguna chica entre los aprendices que están allí y todo. Entonces, se va viendo una serie de malos entendidos, de problemas, cómo el villano está intentando retomar su vida a la vez que quiere que no acabe, intentando tratar mejor, pero sabiendo que al final lo va a tener que empujar a ese abismo igual, pero intentando decirle que lo hace por su bien. Entonces, este primer volumen es todo eso y él, el protagonista, al final termina conociendo al autor de la novela también dentro de esta historia. Entonces es que es, vamos, o sea, como os digo, me lo he pasado de maravilla, me he divertido mucho, estoy deseando leerme el libro 2 para ver cómo continúa porque estoy convencida que se le va a dar la vuelta demasiado y todo ese harén de mujeres que se supone que iba a tener no va a ser así, porque creo que el protagonista, bueno, se siente atraído por el villano. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Me gustaría saber vuestra opinión sobre esta novela de Anne May. Como os digo, me he divertido mucho y me he reído muchísimo con ella. Y me gustaría saber vuestras opiniones. Y hasta luego.